días a todos, espero que se encuentren súper bien. Y hoy la clase está bastante interesante, una técnica que vamos a utilizar a curar, vamos a aprender a curar con sal, ¿verdad? Importantísimo. Entonces hoy vamos a curar un salmoncito que tenemos por acá. Además, vamos a aprender a cómo limpiar el foie gras, ¿verdad? Que es el hígado del pato, cómo cocinarlo, ¿verdad? Vamos a hacer una preparación que sería un jugo de ave, ¿verdad? Entonces es importantísimo porque lo principal es que tenemos como base un fondo y después lo vamos a fortificar, ¿verdad? Esa va a ser la idea. Luego vamos a preparar un foie gras con un lomito acompañado con un jugo de aves y una guarnición, que la técnica que vamos a utilizar es la misma técnica que usamos, recuerden, con el confit de pato, ¿okay? Pero esta vez lo vamos a hacer con vegetales. Entonces van a ver que va a quedar sumamente rico, ¿verdad? Porque van a quedar muy suaves los vegetales. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este momento es poner a curar el salmón, y ojalá, ¿verdad?, que lo hagamos unos 2 o 3 días antes. Si tenemos tiempo, pues una semana antes. Entonces acá pues yo tengo mi salmón, ¿verdad? ¿Con qué lo vamos a preparar? Bueno, acá tengo sal gruesa, ¿okay? Tengo sal gruesa. Simplemente le voy a agregar un poco de azúcar, ¿okay? No mucho. Le voy a agregar ralladura de limón. Recuerden no sacar la parte blanca del limón porque si no nos pone como amargo la preparación, y eso es lo que no queremos. Entonces simplemente ralladura de limón, un poquito, se lo vamos a incorporar a esta sal y le vamos a incorporar un poquito de eneldo, una especie que nos aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo sabor. Entonces, vean aquí la combinación del azúcar, la sal, la ralladura de limón, el eneldo, ¿ok? Obviamente que yo para hacer esta preparación necesito tiempo, ¿ok? Necesito tiempo. Entonces, tengo acá mi papel aluminio, ¿ok? Tengo acá mi salmón, lo voy a poner por acá, ¿ya? Este salmón pues ya está curado el mío. Simplemente aquí estoy haciendo la demostración de cómo lo tenemos que hacer en casa. Y vamos a incorporar, poner esta sal acá encima, que la cubra bien, ¿verdad? Tampoco es excesísimo, una capa demasiado gruesa, ¿no? Una capita delgadita de sal por todos los lados. Recuerden que en la antigüedad, es una técnica muy antigua, pues no teníamos refrigeración como tenemos hoy en día. Entonces es importantísimo, nuestros antepasados tenían que buscar la forma en cómo hacer las cosas, cómo curar, cómo mantener, cómo tener ahí reserva de alimento. Entonces esto funcionaba muy bien, ¿verdad? ¿Con qué pescado lo pueden hacer? Bueno, con cualquiera en realidad, ¿verdad? Con cualquiera en realidad. Y bueno, lo que vamos a hacer es cerrar, ¿okay? Lo vamos a cerrar. ¿Okay? Y esto lo vamos a llevar a la refrigeración. Ya digo, ideal, por lo menos mínimo un día, pero si pueden más, si tienen más tiempo, sería mucho mejor, porque queda. Ahora lo que vamos a hacer es un carpaccio, son lonjas de pescado muy delgaditas, entonces necesitamos que el pescado esté bien curado, ¿okay? Entonces esto ojalá yo lo tengo hace una semana, ya una semana lo tengo por ahí. Entonces eso es importantísimo, ¿está bien? Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya lo voy a sacar y vamos a hacer lonjas con este pescado. Lo voy a lavar, voy a
ir un momentito al fregadero para lavar mi pescado y vengo para enseñarles cómo hacer la técnica del carpaccio. Entonces, yo ya lavé mi pescado, lávelo bien, ¿sí? Es importantísimo ya cuando vamos a servir cosas como estas ya al plato, necesitamos que nuestros implementos estén muy, muy bien lavaditos. La tabla bien lavadita, nuestro cuchillo bien lavadito. Y bueno, tenemos nuestro pescado, que la diferencia con el otro es que este ya está como duro, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que vamos a hacer es secarlo bien. ¿Okay? Vamos a secar bien. Y pues vean lo que voy a hacer. ¿Okay? Lo que voy a hacer. Voy a hacer lonjas con el pescado. ¿Qué es importante, muchachos? Hacer un solo corte, no hacer serrucho como cortar pan, porque si no voy a despedazar todo mi pescado. Entonces es importantísimo que hagan un solo corte y que su cuchillo esté bien filo, que tenga buen filo, perdón. Traten de hacer las lonjas lo más delgadita posible, ¿okay? Lo más delgadita posible en un solo. Si ya no les alcanzó el cuchillo, pues vienen otra vez, cortan. Siempre yo les digo, esto cuesta, ¿sí? Esto cuesta hacerlo, no sale tan fácil. Lo más delgadito posible. Es importantísimo lo que les acabo de decir, no hacer esto, ¿verdad? Como serrucho. Eso es indispensable. Y después el otro tema es presionar, no demasiado fuerte, y cortar en este movimiento. ¿Estamos? Bueno, vamos a cortar todo nuestro pescado. Pues yo ya lo tengo preparado, ¿verdad? Ya tengo mi carpaccio listo, simplemente lo voy a montar en mi plato. Yo acá ya lo tenía preparado y pues simplemente lo que voy a hacer es ir montando, que se vea lo más bonito posible. ¿Okay? Esto es una entradita para un restaurante y vuelvo a repetir, lo vamos a hacer de cualquier pesca. Esto lleva un aderezo. ¿Qué? Lleva un aderezo. Ya les voy a explicar en qué consiste el aderezo. Listo. Tengo mi pescado montado. Voy a quitar los guantes. Voy a poner el tablo para mostrarles aquí un poco. Entonces, nuestro aderezo es un aderezo sumamente sencillo. ¿Qué tengo acá? Mostaza Dijon. ¿Qué? Tengo mostaza Dijon. Tengo vinagre balsámico y tengo miel de abeja en porciones iguales, ¿ok? Entonces simplemente lo que voy a hacer es mezclar, ¿okay? Y esto pues es parte del aderezo de nuestro carpaccio. Vean qué bonito se ve. Nada más pruébenlo de sabor, que sea dulce, ¿verdad? Dulcito, no redulce, pero sí dulcito. Recuerden que aquí tenemos muchísimo, muchísima sal. Bueno, tengo por acá unas hojitas de lechuga y pues el mismo principio de siempre, la misma técnica. Un corte chiffonade, ¿verdad? Vamos a hacer un
un rollito con la lechuga y lo vamos a pasar nuestro cuchillo de tal forma que nos queden como tiritas. Entonces, esto parte de la presentación. No vamos a saturar nuestro plato. Y pues me voy a buscar aquí un tomatito que tenía para que me le dé color. Por ahí dice huevito de codorniz, bueno, es otra opción. Y bueno, venimos para el toque final, simplemente con su aderezo, que vuelvo a repetir, tenemos mostaza de Dijon, miel de abeja y vinagre balsámico. Y bueno, lo incorporamos o lo ponemos aparte, ¿verdad? Eso pues ya va a criterio de ustedes. Lo ponemos aparte o va con él. Más este sería entonces nuestro carpaccio de salmón. Vean qué bonito, igual vuelvo a repetir que el aderezo es un poquito dulce porque tenemos mucho muy salado el pescado, y perfectamente en el centro pueden poner un huevito de codorniz, ¿okay? Simplemente guarniciones más. Entonces pues ahí lo tienen. Que le aprovechen. Lo importante, las recomendaciones, que el pescado esté bien frío, buena manipulación. Yo creo que eso sería en este primer plato. ¿Okay? Bueno, y aquí continuamos, muchachos, en nuestra clase número 4. Hay cosas que a los cocineros nos dan mucha cola, y una de ellas es que los vegetales estén pasados de cocción. ¿Okay? Yo en este caso, pues mis espárragos no los voy a pelar porque son bastante delgados, y si no, voy a tener problemas a la hora de presentar, no se va a ver tan bien. Entonces, estos que están muy delgaditos, pues no los voy a pelar. Sí voy a cortar esta parte, ¿verdad? Esta parte sí la voy a cortar. Todo esto no lo vamos a botar, ¿verdad? Simplemente esto lo podemos tirar para una crema de espárragos. Entonces, esa parte la voy a eliminar. Si el espárrago fuera de los más gruesitos, pues ahí sí lo voy a pelar, pero con un pelador que tenga, valga la redundancia, bastante fino y no con fuerza, sino simplemente, ojo el movimiento que voy a hacer, digamos, a mi cuchillo. Yo no lo voy a agarrar acá. Es igual cuando vamos a tener el pelador, sin fuerza por todos los lados. Sin fuerza por todos los lados. Vuelvo a repetir, este no lo voy a pelar porque no lo necesita, ¿verdad? Pero si estuvieran los más gruesitos, pues sí. Entonces, sin fuerza en este movimiento, por todos los lados. Importante, ¿cuánto tiempo de cocinarse esto? Sería aproximadamente un minutito, ¿ya? Y lo vamos a pasar a agua fría o agua de grifo. Entonces, en este momento voy a pasar acá a mi agua unos 50 segundos, ¿okay? Y ahora lo que vamos a hacer es la malteza, ¿okay? Recuerden que la malteza es una derivación de la holandesa. Entonces, la malteza como base tiene jugo de naranja, en este caso jugo de naranja natural. ¿Estamos? Entonces, cosas importantes para una holandesa, maltesa, bernesa, que sería lo mismo, ¿verdad? O sea, la misma base. Simplemente aquí va a cambiar el sabor, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Derivación. Tenemos yema de huevo
Y le voy a poner un chorrito, unas gotitas de vino blanco. Media copita de esta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a espumar. Voy a espumar. Vean qué importante, ya tengo mi mantequilla clarificada, que ya ustedes saben que es mantequilla clarificada, y tengo baño maría. ¿Sí? Eso es importantísimo. Una vez que voy a que espumé, voy a irme a sacar mis espárragos para que no se me pase. Tengo mi agua fría y pues listo. Los voy a reservar. ¿Okay? Tengo acá mi baño María ya y tengo acá mi mantequilla clarificada. Eso es importantísimo. ¿Okay? Mantequilla clarificada, baño María. Nos venimos acá, espumamos nuestra yemita de huevo con unas gotitas de vino y ahora le voy a poner un poco de jugo de naranja. No demasiadísimo. De esta media naranja, tal vez la mitad. Si gustan al final ponerle la ralladura de la naranja, lo pueden incorporar. Entonces, tenemos nuestra media naranja, más o menos aproximadamente, unas gotitas de vino blanco, nuestra yema de huevo, mantequilla clarificada, baño maría. Es una salsa media compleja, media complicada, pero lo importante, baño maría, mantequilla clarificada. Y nos vamos entonces para el baño María. Vamos a ir dándole calor a esta preparación. Voy a tratar de aquí de no darles tanto la espalda y voy a ir incorporando poco a poco mi mantequilla clarificada. Importante que esté calientita. Esté calientita. Voy a ir incorporando. ¿Qué textura tiene que tener? Más o menos como el tema de la mayonesa. ¿Verdad? El tema de la mayonesa. Y aquí, pues, el calor me va a ayudar a cocer nuestra yema de huevo, que es importante. Recuerden que esta es la misma base de la merneza, ¿verdad? La mantequilla clarificada. La misma base de la merneza. Bueno, aquí es importante de que ustedes vayan pidiendo cuánta mantequilla, que vayan dándole calor. ¿Okay? Vuelvo a repetir, es una salsa un poquito compleja, ¿verdad? Por esto mismo. Y cosas importantes con la malteza. No es una salsa que yo puedo guardar, ¿verdad? No es una salsa que yo puedo guardar. Es decir, la hago ahorita al mediodía y en la noche para el servicio de la noche la voy a utilizar, no se puede. Es una salsa que necesita cierta temperatura, es decir, que la dejemos en baño maría mientras estamos en el servicio del restaurante o del hotel, ¿verdad? O del evento especial. Porque si la dejamos en frío, se nos va a cortar. Recuerden que aquí hay mantequilla. Entonces, son de los cuidados que debemos tener a la hora de hacer una holandesa, una maltesa, una bernesa, ¿verdad? Ya ustedes saben que es una salsa que tiene mucho detalle. Depende de para lo que ustedes la vayan a ocupar, más líquida, más espesa, pues eso va a depender de la cantidad de mantequilla que ustedes van a ir incorporando. ¿Okay? Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es mencionando, ¿verdad?
vean ahí cómo va, ya va espesando un poco, ¿verdad? Y el mismo calor también nos va a ayudar. ¿Okay? Yo lo recomiendo, a veces lo pegan ahí en la olla, pues ahí se genera muchísimo calor y más bien nos puede pasar la salsa. Yo siempre lo hago en este, a esta altura. Para incorporar los colores y agregar un poco más. Duelen los brazos, ¿verdad? Si uno no está acostumbrado a hacer la salsita, pues les va a doler los brazos y es muy normal. Pero bueno, ahí compañero nos va a ir mostrando, vean que ya va agarrando consistencia y vean que de una yema de huevo la cantidad que se va haciendo, ¿verdad? Por eso yo no pongo más, es una yema de huevo, con esto me alcanza, bueno, un montón. Mayonesa un poquito más líquida, pero al final de cuentas vean la textura que tiene mi salsa. ¿Okay?
Ahora lo que voy a hacer es incorporarle un poco de sal, pimienta, la vamos a probar, ¿ok? Y pues la vamos a seguir. Vuelvo a repetir, es una salsa que debemos de dejar en cierta temperatura. Yo ahorita, porque la voy a servir de inmediato, ¿verdad? Pero es importante que debe de servir, de mantenerse con cierta temperatura. Gastronomía, muchachos, dos son clases un poco, digamos, técnicas, ¿verdad? Nos centramos en la técnica y no tanto en el montaje como si lo se centra, digamos, contemporáneo y demás, ¿verdad? Es una clase mucho más técnica que necesitamos que ustedes dominen, ¿verdad? Lo importante, las técnicas, ¿okay? La presentación es muy importante, ¿sí? Pero una de los elementos es la técnica. ¿Cómo usted puede desarrollar una salsa como esta, con esta textura, este brillo, que no se te corte, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que más nosotros nos fijamos. Vamos a ver, un poquito de sal, pimienta. Vuelvo a repetir, no se asusten si se les cortó, no les salió, porque esto puede ser por temperatura, puede ser por un montón de cosas, ¿okay? Vamos a probarla. Y vamos a presentar nuestra malteza. ¿Qué es lo que queremos? Vean, es un plato sencillo. Pero ¿qué es lo que estamos buscando ustedes, muchachos? Que nos cocinen el espárrago bien, ¿verdad? Es decir, que tenga textura, que no esté sobrecocido el espárrago, que sean capaces de montar una malteza, ¿ok? Obviamente, que al ser una salsa de mantequilla, si usted la enfría demasiado, pues ella se verá siendo un poco más dura. Aún así, vean la consistencia que tiene nuestra salsa. Y eso, a eso es lo que vamos. ¿Okay? Simplemente le vamos a poner por encima nuestra salsita. Un clásico, la malteza, unos buenos espárragos. ¿Y por qué es una salsa muy rica? Bueno, precisamente porque es una salsa a base de mantequilla, ¿verdad? Es todo lo que tiene grasa, pues es muy rico. Y bueno, tendríamos entonces nuestra malteza junto con unos espárragos bien cocidos en el punto. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 50, 60 segundos en agua hirviendo. Los pasamos a agua fría, ¿verdad? Si fueran más gruesitos, simplemente los pelamos y cortamos la parte como del tallo. Y esa sería otra de las recetas, ¿okay? Si tienen preguntas, dudas, con muchísimo gusto. Lo que queremos es que el espárrago esté crujiente y que la salsa me junte. Muchas gracias. Y bueno, entonces seguimos aquí en nuestra cocina. Ahora vamos a hacer la guarnición y el jugo que va a acompañar el lomito y el foie gras. Ese plato lo vamos a servir con el jugo. No es una salsa, sino en cocina. Recuerden que también tenemos los jugos, ¿verdad? En este caso voy a hacer la guarnición. Voy a hacer la confit. Ya ustedes saben que era el término de confit, ¿verdad? Baja temperatura, el tiempo un poco prolongado, ¿okay? Entonces, voy a hacer rodajas más o menos gruesitas de cebolla morada, en este caso las
voy a poner en mi sartén. Y además, a mí me gusta en lo particular dejar los tomatitos cherry enteros. Simplemente los voy a poner por ahí. ¿Por qué? Porque me gusta que cuando usted lo ponga en la boca, se explote. ¿No va a entender? Eso es lo que ando buscando. Entonces, voy a poner un poquito de ajo por ahí. Un poco de sal, de pimienta. Y aceite de oliva hasta que lo tape, ¿okay? Sin miedo, aceite de oliva. ¿Qué es importante? De que esto no se eleve la temperatura, ¿okay? Eso es importante, que no se eleve la temperatura de esto, porque si no, lo que nos va a hacer la técnica es freírla, ¿verdad? Y eso no es lo que andamos buscando, sino más bien andamos confitándola. O sea, que nos quede tal cual, blanquita, ¿verdad? Sin dorar, etc. Esto lo vamos a llevar, si tienen horno, pues al horno, si no a la cocina, horno. Bajita la temperatura, ven que yo no le voy a subir. Ahí está, lo voy a subir, le voy a bajar la temperatura y ahí lo voy a dejar. Lo importante es que no suba demasiado la temperatura de esa preparación. Y otro de los acompañamientos es el jugo, ¿okay? el jugo de aves, ¿okay? En este caso tengo mi olla, ¿okay? Voy a poner un poquito de mantequilla, no demasiada mantequilla, eso es importante porque no queremos que la salsa se vea con demasiada grasa. Entonces, vuelvo a repetir, vean la diferencia entre una salsa y un jugo. El jugo es totalmente líquido, ¿no va a entender? La salsa pues tiene cierta textura, ¿okay? Entonces, es una de las diferencias entre un jugo y una salsa, ¿okay? En muchas ocasiones la salsa la espesamos con algún rum, ¿verdad? Que sería mantequilla con harina. Entonces eso es importante. Caliento y voy a incorporar un poco de ajo y cebolla. Vamos a incorporar un poco de ajo y cebolla. Yo esto lo voy a colar, entonces no necesito que vaya muy, muy bien uniforme. Simplemente lo voy a colar. ¿Qué más le voy a agregar? Un poquito de tomillo para que vaya agarrando sabor. Vean qué importante, es un fondo fortificado, es decir, con un poco más de sabor. ¿Qué le podemos incorporar? Bueno, ya eso va a gusto de ustedes. Por ahí aparece Oporto, que es un vino dulce, vino blanco. Yo hoy lo voy a hacer con vino blanco, nada más. Y tengo mi fondo, que ya lo hicimos la primera clase, recuerden, con la segunda clase, por ahí anda el asunto. Puedo incorporarle un poquito de apio, ¿okay? Y una vez que cocinamos nuestras vegetales, le voy a incorporar un poco de vino. Siempre recuerden del principio, vamos a incorporar el líquido y vamos a dejar que reduzca totalmente, porque necesitamos el sabor, pero no el alcohol. Necesito que ese líquido totalmente desaparezca, prácticamente, dejar solamente el sabor, ¿okay? Entonces voy a dejar ahí que reduzca un poco para dejar ese sabor y después voy a incorporar un poco de mi fondo, lo probamos de sal, de pimienta y básicamente tenemos el jugo liso, ¿okay?
Vuelvo a repetir, puedes ponerle Oporto, que sería un vino tinto, ¿verdad? Dulce. Vean acá, si... Simplemente no está haciendo burbujas. En esa temperatura queremos llevarla siempre. Entonces, una temperatura constante, ¿verdad? Eso es importante. Y el tiempo prolongado. Para que nos queden los vegetales en el punto que queremos, para que nos queden confitados. Recuerden que cuando hicimos el pato, lo hicimos confit también. ¿Y qué significaba? Cocinarlo en su propia grasa, el pato. Entonces, quedó sumamente suave. Recuerden que lo acompañamos con las manzanitas, con balsámico, pancito. Bueno, un espectáculo. Ya casi les voy a enseñar cómo debe desaparecer el vino. Porque vuelvo a repetir, queremos sabor, pero no alcohol. Si van teniendo preguntas, dudas, pues la chef Flore y mi persona, pues estamos para servirles. No se queden con ninguna duda, eso es importantísimo. Ya les voy a enseñar cómo desaparece cada objeto el vino acá. Véanlo ahí. Vean que quedó muy, muy, muy poquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Incorporar fondo. ¿Verdad? Fondo. Y en este caso, pues ya no tenía lo listo. ¿Verdad? Apenas fondo para una porción. Para un plato. Vamos a calentarlo muy bien. Vamos a incorporarle sal, pimienta. Ya esta preparación no necesito que reduzca, ¿verdad? Simplemente que se tome un poco de con los vegetales que teníamos, un poco de sal, de pimienta. Lo voy a probar. Pues ahora venimos a colarlo. Vean qué importante, que no se vea demasiado, o sea, que no tenga demasiada grasa. Eso es fundamental. Voy a colar esto y luego esto lo vamos a poner junto con el lomito y el foie gras, que ya vengo a explicarles cómo lo vamos a limpiar, cómo lo vamos a cocinar, y eso sería por el momento. Mientras esperamos que nuestro confit de vegetales se nos desarrolle un poco. Es importante este paso. Ustedes no me crean, porque esto puede ser que queme la casa o queme el restaurante. Y aquí tenemos campanas y demás, ¿verdad? Pero si la carne tiene muchísima agua, por ahí nos brinca y bueno. Entonces por eso es importante secarla. Ok. La limpiamos bien, ya este lomito prácticamente
lo tenía listo. Voy a cortar pues mi pieza que voy a servir en el plato. ¿Sí? Eso pues no lo voy a botar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo mi lomito. ¿Sí? Simplemente le voy a poner un poco de sal y pimienta y lo voy a sellar y terminar en el sartén. No voy a usar el horno, aunque depende del término, pues ayude que el cliente pues nos solicite, ¿cierto? Entonces eso es importante. Un poco de sal, de pimienta, y pues aquí tengo mi sartén que esté humeante, esto es importante. Tengo mi sartén bien caliente, ya le agregué un poco de aceite, pimienta. Tenga la sal y la pimienta por todos lados. ¿Sí? Y ahora, simplemente con mi sartén bien caliente, a full, a reventar. ¿Okay? Eso es importante. Vean acá cómo sigo con mi guarnición, ya está prácticamente. Nunca elevó la temperatura. Vean los tomatitos ahí, cómo todavía conservan su forma. Eso es lo que queremos. ¿Okay? Que estén suavecitos, suavecitos, pero con su forma. Mi carnita, sartén bien caliente, importantísimo, para sellarle, darle ese color que queremos. Recuerden que la carne hay que limpiarla siempre y que tenga cierta temperatura ya la carne, es decir, que no esté re fría, ¿verdad? Que no esté de nevera. Los que saben de carnes nos recomiendan sacarla antes de cocinarla de la refrigeración para poderla consumir, porque si no nos va a quedar fría en el centro. Esa es lo que queremos. ¿Qué es importante? Que usted no llegue y tire la carne acá. No debe entender, ya esas cosas ustedes las han aprendido, sino más bien que ponga la carne y la deslice. No va a pasar nada, ¿ok? No va a pasar nada. Déjenla ahí. No la despeguen con fuerza. Eso es importante. No despegarla con fuerza. Sino ella se va a despegar sola. ¿Ok? Eso es lo importante. Y la vamos a ir dorando por todos los lados. Vamos a ir sellando con todo. Si ustedes mueven mucho el sartén, hacen esto, lo que van a hacer es una llama ahí. ¿Okay? Eso no es necesario. Dejen la raíz que limpia y vayan sellándola por todos los lados. Si ven que se quema demasiado su sartén, pues lo cambian después del sellado. Ese es un paso importantísimo para que el carne tenga una buena, un buen color. Este sería nuestro último plato con guarnición de tomates, cebolla, ¿verdad? Moradas. Tenemos un jugo, que en este caso era un fondo, que le hemos dado fuerza a ese fondo. Y básicamente encima de esto el foie gras y listo. La temperatura acá que se genera, muchachos,
bastante. Así que tengan cuidado con esto, ¿verdad? Tengan cuidado con la temperatura que se va generando acá. Recuerden que nuestra mantequilla clarificada nos aguanta mucho más. Yo la voy a aprovechar. Lo sellé con grasa, con aceite. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar en mi mantequilla clarificada. ¿Okay? Ya les voy a enseñar. Voy a quitar este sartén de acá. Todo siempre tómenlo con el limón. Eso es importantísimo. Okay. Y les voy a enseñar. Vean el color tan bonito que agarró nuestra carne. Se los voy a mostrar. Vean por todos los lados el color que tomó. Okay. Vean por ese lado, por este lado, por todos los lados tomó un color. Este término de la carne, pues es un término rojo, obviamente. Voy a cocerlo un poco más. Y lo sacaré a un término más o menos medio. Okay. Y ahí lo voy a dejar. Los franceses están acostumbrados a todo cocerlo con mantequilla. Entonces lo podemos bañar nuestra carnita. Eso le aporta mucho más sabor. Venimos, voy a terminar mi carne. Pero se me olvidó un detallito importante que se lo voy a trabajarles y voy a enseñarles cómo trabajar el famoso foie gras, el hígado del pato, ¿sí? Hígado del pato. Vean esta pieza, ¿sí? Impresionante. Nuestra pieza. ¿Qué es limpieza de foie gras? Pues es precisamente esto, muchachos, de quitarle estas cosas. Penitas. ¿Ven esto? Esto es lo que queremos cuando hablamos de limpieza de foie gras. Cuando yo lo hago acá, ¿sí? Cuando yo lo hago acá, ¿ven ahí? Todo esto lo abrí de esta forma porque también quiero enseñarles. Todo esto vamos a tener que cortarlo y quitarlo. Eso no nos funciona. Eso no nos funciona. Ahora, ahí a mí me gusta cocinarlo tal cual, así nomás. ¿Okay? Perfectamente con esto pueden hacer un paté, con estos pedacitos que se despedazan, un paté, una terrina. ¿Okay? Con eso pueden hacer un paté, una terrina. Pero prácticamente este foie gras está listo para consumir. Lo voy a sellar y vean la técnica que vamos a usar. Sigue bañando ahí su carne. Okay. Tengo acá mi sartén. Importante para desarrollar el foie gras que el sartén esté bien caliente. Esto no lo boten. Esto lo vamos a ver, vuelvo a repetir, una terrina, un paté perfectamente. Vean acá mi foie gras, lo voy a sellar, me lo voy a traer y
bien selladito. Sartén bien caliente, no lo pueden dejar ahí mucho rato porque su grasa se deshace, queda en nada, ¿verdad? Entonces, simplemente por un lado lo sello, le doy vuelta, como para calentarlo y sellarlo, dorarlo, ¿verdad? Por eso es tan importante. Vean ahí. Vean la cantidad de grasa que sale de fuera. Pues ya lo tengo por ese lado. Le voy a dar vuelta para sellarlo por el otro lado, dorarlo. Y pues estamos casi que listos para servir nuestra estrella del día de hoy. Tenemos un lomito con foie gras, jugo y una guarnición. Una guarnición de tomate y cebollita morada. ¿Okay? Es algo muy exótico. Siempre, vean muchachos, siempre es importantísimo que ustedes tengan el mise en place hasta para montar. ¿Okay? Mi plato caliente, ¿sí? Voy a acercar mi carne, la voy a dejar reposar un poco, eso es importante, porque si no todos los jugos van a caer ahí en mi plato. Y eso es lo que no queremos. La vamos a dejar reposar un poco por cuestiones de cámara y demás, pues no vamos a hacer inmediato, pero sí es importante dejarla reposar por lo menos un par de minutos. Tenemos nuestra pieza de carne y tenemos nuestras cebollitas moradas. Me asusté, pero no, en realidad no estaba caliente. Parte del proceso. Cherry. Muy bien, que levantó, me está este platito. Súper rico. Tomate y eso. Encima, pues voy a poner una piecita de foie gras. Clásico, clásico, clásico. ¿Y qué faltaría? Me faltaría mi juguito que tengo por acá, ¿verdad? Entonces, usted puede llevar perfectamente el plato así montado a su cliente y tengo unas frutas, ¿verdad? Puede llevar el plato así montado donde su cliente perfectamente. El cliente puede hacer el proceso de incorporar el juguito. Lo tenemos, lo llevamos a nuestro cliente y el cliente simplemente
obviamente no con esta olla, ¿verdad? Pero le va a incorporar, le va a agregar el juguito con cuidado. Tenemos nuestro foie gras, lomito, tomate cherry, cebolla morada confitada, el foie gras selladito y jugo. Esta sería la clase 4, espero que les haya gustado. Es una clase bastante técnica, bastante compleja por todas las preparaciones que lleva, ¿verdad? Desde confitar, ¿verdad? Desde sellar. Otra de los elementos que tenemos en esta clase es hacer carpaccio gravlax, ¿verdad? Que es un tipo de curado con sal. Entonces, aparte de hacer el carpaccio, que tiene su técnica también, es una clase bastante compleja. Bueno, y si le añadimos eso, la manteza, ¿verdad? Y sal y cochar los vegetales, en este caso los espárragos, pues vean que es bastante complejo. Así que ojalá que les aproveche, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos para servirles y no se queden con dudas, pregunten todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en la quinta semana.